Este fue un pedido específico por parte del sector de comercialización hacia el alcalde. El alcalde hizo una revisión y en esa revisión se determinó que uno de los factores que no podía iniciar a trabajarse en el sector en el mes de junio era lo que parecía un embudo del sector, y por eso no daba las condiciones de bioseguridad. Por este motivo, el señor alcalde hizo una inversión de aproximadamente $21,000, que es lo que cuesta 45 metros de cubierta, como ustedes ven, en cada una de las 8 cuadras del sector. Actualmente vamos ya por 6 cuadras, faltarían 2 cuadras adicionales. A mediados de este mes ya estaremos inaugurando, y con esto ya también tendríamos el permiso adecuado y podremos publicitar ya el sector de la Alajuela para poder ya fomentar más la economía, ya que actualmente las ventas están sumamente bajas. Producto mismo, usted sabe que no hay dinero, no hay circulante a nivel nacional, producto de esta pandemia y de los malos gobiernos que hemos tenido, lamentablemente, estos últimos 3 años. Hemos tenido conversaciones con el señor alcalde, que realmente nosotros como comerciantes no teníamos permiso para laborar, pero con el medio de esta cubierta que él se manifestó que lo iba a hacer para ya darlo la autorización de trabajar, ya estamos casi terminando ya con este tema de la cubierta. Lleva el 50% ya avanzado. Porque lo ha dicho contratista, ya serían unas 3 semanas más y ya tendré que terminar todo. Ya terminando el trabajo de la cubierta, ya estamos listos para trabajar el comercio. Con el señor alcalde estuvimos pidiéndole que por favor interferiera con las bancas para ver si le da un plazo de crédito hasta diciembre, pero realmente, como él dice, él se le va de las manos, no le puede ayudar en eso. Pero sí lo ha dado unas oportunidades que los compañeros que pueden acceder al crédito, porque se acerquen y realmente le da la asesoría comercial.